Damos comezo á última actividade deste Congreso Editando para Minorías na Era Digital. Como sabedes, esta última actividade será unha mesa redonda arredor do futuro do libro e do libro do futuro. Xa coñecedes a tres dos participantes na mesa redonda porque foron os nosos conferenciantes da mañá: Juan Bonilla, Miguel Anxo Murado e Jorge Carrión. E presento vos ao cuarto participante, que é un compañeiro noso na Universidade de Santiago. Está ao frente dunha peza clave do entramado dos departamentos que dan vida e continuidade a tanto a docencia como a actividade, sobre todo a actividade investigadora que se desenvolve na Universidade de Santiago. Estou a falar de Juan Blanco Valdés, que é director do Servizo de Edicións da Universidade de Santiago de Compostela e, ademais, é vocal da Asociación Española de Editoras Universitarias. Concretamente, ocúpase de unha maneira moi particular do futuro do libro dentro desa asociación, xa que é vogal para os novos soportes, as novas tecnoloxías vencelladas ao libro. Corríxeme se me equivoco. Dado que os nosos outros tres participantes tiveron ocasión de expoñer os seus puntos de vista sobre este tema nas súas respectivas conferencias, consideramos oportuno darlle tamén a palabra a Juan en ese sentido. Vai a facer el unha pequena introducción á mesa redonda de uns 10 minutos de duración, presentando o seu punto de vista sobre o futuro do libro, o libro do futuro, que ademais vai ser un marco, creo que moi idóneo para botar a andar o desenvolvemento da mesa. Entón, Juan, esa palabra. Muchas gracias, José Antonio. Voy a ser breve para no aburrir excesivamente y dar pie al debate, que es de lo que se trata. De todas las maneras, me gustaría, en fin, iniciar mi intervención agradeciendo a José Antonio, a Irene y a Campus Cultura y la oportunidad que brindan a un editor universitario a hablar en un congreso dedicado a editando para minorías. Parece que, efectivamente, en un congreso que se llama Editando para Minorías, un editor universitario tiene un papel especial, porque, efectivamente, como todos sabemos, la edición académica no es una edición mayoritaria, no es una edición para un gran público. Y vamos a ir empezando a poner un poco los puntos sobre las íes. Nosotros editamos para lo que en argot editorial muchas veces se conoce como público cautivo, que no quiere decir que esté prisionero de esa edición, sino que es un target de público muy concreto. Yo esta mañana apuntaba de todos modos a que evidentemente cualquier editor y los universitarios también pretendemos agotar nuestras tiradas y editar mayoritariamente y vender bien nuestros libros y no editar para que los libros se queden arrumbados en almacenes. Citaba un ejemplo meridiano: La Galaxia Gutenberg de Marshall McLuhan fue publicado por la Toronto University Press. Es verdad que la Toronto University Press probablemente no es la Universidad de Santiago, pero mutatis mutandis, nosotros también hemos publicado textos de cierto impacto y hemos recibido reconocimientos por parte, por ejemplo, del Gremio de Libreros de la Ciudad de Santiago, que indican que estamos transitando un camino que quizás hace 20 o 25 años las universidades no transitábamos. Mi breve introducción se llama Edición Universitaria en la Era Digital. Me vais a permitir que yo, como el tío Abel del chiste que entra en la tienda de fotos y le cuenta su vida al tío, el tío le dice: oiga, ¿pero qué me está usted contando? Y dice: no, como en la entrada dice, entre y revele su rollo, pues yo he venido aquí a revelar mi rollo. Voy a permitirme arrimar el asco a mi sardina y hablar un poco del territorio en el que el entorno digital puede y está teniendo, como yo apuntaba por la mañana en la intervención de Miguel Anxo, un papel importante y un recorrido importante. Voy a hablar fundamentalmente de tres cosas: de la edición universitaria, del fundamento de la edición universitaria, de lo que es la editorial de la USC, y luego me gustaría aportar, para dejar ya paso
al debate y a la mesa redonda algunos elementos para la reflexión en relación al título de esta ponencia, el libro el futuro del libro, ¿no? En primer lugar, la edición universitaria parece tener su punto de partida en este viejo principio, to publish or to perish. Esto quería decir que la comunidad científica necesita naturalmente exponer y transmitir sus conocimientos a la sociedad, porque si no es como si no los transmitiera. Cuando en 1954 James Watson y Francis Crick publican en Nature un artículo sobre la doble hélice del ADN, el artículo científico más citado en la historia de la humanidad, están transfiriendo ese conocimiento de manera que necesitaban transferirlo, y a partir de ese momento el descubrimiento del ADN se convierte en un bombazo internacional. Este principio se pervirtió, y a partir de cierto momento, al menos en España, publicar o morir significaba publicar cualquier cosa para engrosar el currículum y asegurar una carrera universitaria. Quizás esto es un panorama para la mayor parte de la gente que estáis aquí, sois más jóvenes que yo, que no suene, pero a mí todavía me suena bastante de mis inicios. Esto tenía lógicas consecuencias en la naturaleza y en las características de la edición universitaria. ¿Y qué es lo característico de la edición universitaria cuando yo llego a ella mediando los años 80 y salto la valla digital poniéndome delante de un ordenador con una pantalla de fósforo verde que trituraba a la vista a los 5 minutos? Pues este era el panorama. Había una ausencia sistemática de control de calidad, el amiguismo era el elemento fundamental de las relaciones para publicar en una edición universitaria. No existían colecciones, había una ausencia absoluta de objetivos, había una indiscriminación de contenidos y líneas temáticas, los aspectos formales eran nada o muy poco cuidados y se dispendiaban, en definitiva, dineros públicos en productos absolutamente faltos de interés, feos, mal editados y que, en el mejor de los casos, vendían 4, 5 o 10 ejemplares de tiradas astronómicas. Yo puedo dar fe de que en mi propia universidad, en estos años había tiradas de 3.000, 3.500 volúmenes, 3.500 ejemplares, y se vendían con suerte 25 o 30. Y esto da un poco la idea de cuál era el panorama. La consecuencia fue que durante mucho tiempo, y aún ahora, la edición universitaria ha sido sistemáticamente sospechosa de falta de calidad, valor científico, oportunidad y proyección editorial. Esto es tanto así que en la resolución de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora del CNI de 2005, en los criterios específicos para uno de los campos de evaluación de la actividad investigadora de los profesores, se considerarán especialmente relevantes aquellos trabajos que no estén publicados por la misma institución en la que trabaja el investigador. Esto significaba que las personas que trabajamos en los 60 o 65 editoriales universitarias podíamos ir buscándonos otro trabajo porque nuestra existencia estaba condenada, digamos, a la desaparición, por cuanto lo que tenían que hacer los autores de Santiago era no publicar en Santiago. Hombre, la traducción española sería la picaresca de que yo coordinara con la Universidad de Pompeu Fabra, de que ellos me publican a mí y yo publico a los autores de la Pompeu Fabra, con lo cual solucionábamos el expediente. Pero esto era una solución, digamos, de baratillo. El problema estaba en el fondo. Y el fondo es que la edición universitaria ha estado y sigue estando considerablemente, aunque hemos mejorado mucho, bajo sospecha. En 2009, la UNE, a quien yo, además que a la Universidad de Santiago, represento aquí, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, promovió un manifiesto a favor de la edición universitaria que tuvo miles de firmas, tuvo un montón de apoyo, y a partir de ahí la ANECA y la CNI retiraron esta ignominiosa disposición, en virtud de la cual todo lo que editaban los autores de Santiago, si estaba editado por Santiago, no valía. Claro, pensad, trasladad esto a Berkeley o a Harvard o a Oxford. Que se le diga a un señor, no, mire, no le vamos a valorar esto porque usted es profesor de Oxford y está publicado por Oxford University Press. Es decir, a lo que voy es a que el autodiagnóstico que se hacen los gestores universitarios de la propia actividad investigadora de su propia universidad es deleznable. Y a partir de aquí tendremos que empezar
a cambiar y a revisar estos criterios. ¿Cuál es la actualidad hoy de la edición universitaria? Vais a decir, claro, el ojo del amo engorda al caballo. Bien, yo soy un gestor universitario. Muchos de los que aquí están, algunos exalumnos del máster en edición, conocen cómo trabajamos en la editorial de la universidad y podrían dar fe de que esto se aproxima bastante a la realidad de hoy. El editor universitario toma conciencia de su valor autónomo y de la trascendencia y proyección de la edición universitaria como acción ligada a la proyección e impacto de su propia universidad. Es decir, los libros son uno de los buques insignia de la universidad. Oxford es conocida fundamentalmente por el gran público por Oxford University Press. Y Cambridge es conocida fundamentalmente por el gran público por su editorial universitaria. Algo que en España no ocurre porque lo que hay que hacer con las editoriales universitarias es ocultarlas. Porque para un gran sector de la edición somos una especie de competidores desleales que dispendiamos dineros públicos, seguimos haciéndolo en productos absolutamente faltos de interés. La edición universitaria se profesionaliza incorporando gestores y técnicos en formación superior. Hay que recordar aquí que el primer máster de edición profesional organizado en la Comunidad de Galicia fue organizado por la Universidad de Santiago. Y a este señor le cupo el mérito de ser el secretario de su comisión académica y profesor de ortotipografía. Este editor universitario que os habla, y no me lo toméis como inmodestia, es autor de un manual de edición técnica publicado por Pirámide. De manera que estamos hablando de un escenario sensiblemente distinto. Se definen equipos de trabajo, organigramas que permiten workflows estables, líneas de trabajo y retornos profesionales estables, implementan procesos de evaluación por pares, se atiende cada vez más a las tendencias imperantes en el entorno editorial en cuestiones de diseño, funcionalidad y estética del libro. La UNE convoca todos los años, este es el 17º, los premios nacionales de edición universitaria, juzgados por tribunales absolutamente, entre otros, una persona que acostumbra estar es Blanca Berasategui, la directora del Cultural del Mundo, por personal absolutamente ajeno a las universidades, para que no seamos sospechosos de darnos premios a nosotros mismos. Se definen objetivos, se definen colecciones, líneas temáticas y sobre todo, y aquí me gustaría poner el punto, se racionalizan los recursos. Sobre todo, como decía Miguel Ancho por la mañana, en una situación de crisis en la que hay muchas razones que implican o que explican el descenso en las ventas del libro impreso, los descensos en la producción, la crisis también, y la crisis también ha golpeado de una manera muy fuerte a las editoriales universitarias. Yo cobro a fin de mes, venda 5, que 50, que 500 ejemplares, que no venda ninguno. Yo no estoy sujeto a un consejo de administración, no me piden cuentas, no me piden bolsillo y cifras de negocio, y como trabajador público cobro lo mismo, igual que un profesor cobra lo mismo, sea un pésimo profesor o un magnífico profesor. Esto me lleva a una consideración, y entiendo que es un debate complicado porque tenemos toda una tendencia que los universitarios conocéis al acceso abierto. Si me encomiendan un presupuesto, ¿qué debo hacer? ¿Considerar mi editorial como una ONG, cantar a la armonía universal y poner en acceso abierto todos los productos que hago? ¿O intentar retornar de los 4.000 euros que me han dado de dinero público, 12 o 16.000, para que pueda seguir produciendo y pueda seguir imprimiendo libros, porque a mí no me va a ir al sueldo? Esto tiene en la edición universitaria una lectura compleja que lleva muchas veces a que para media universidad yo deba pretender un retorno en términos monetarios de la inversión que hago y en otros términos deba exclusivamente atender al retorno académico en términos de impacto y en términos de proyección de las investigaciones de la Universidad de Santiago. Bueno, los datos de la edición universitaria de hoy en el seno de una edición en líneas generales en España, todavía muy caracterizada por algo que ya se ha comentado aquí y que seguro que saldrá luego en la mesa, y es algo que el exdirector general del libro, Rogelio Blanco, denominó
indigestión editorial e indigencia lectora, porque se siguen publicando del orden de 80.000 títulos al año, lo cual es un verdadero disparate. Uno entra en una librería, yo no sé cuándo abres su lector de e-book o su tablet, pero si entras en una librería simplemente te quedas apabullado de la cantidad de libros que se editan al día. Los libreros no son capaces de gestionar esta cantidad de edición de mostrador, de novedades al día. ¿Esto qué representa en términos de edición universitaria? Bueno, pues para datos de 2010, basados en la edición universitaria en cifras 2011, 4.443 títulos, que sumaron un total de 1.993.027 ejemplares. Se vendieron 1.586.627. O sea que debe ser que interesamos. Y corregidme si me equivoco. Y lo que es interesante es que uno de cada tres libros es digital. Aquí habría que preguntarse qué es un e-book, qué es un libro digital. Si alguien tiene una respuesta, me gustaría oírla. Yo puedo aportar lo que dice José Antonio Millán, que todos conocéis, que dice que un e-book es todo aquello que su autor, editor o agregador quieren denominar e-book. Es decir, un blog es un e-book. ¿Por qué no? Tiene textos, tiene contenidos. Voy acabando porque no quiero entretener, y esto es una mesa redonda y no una conferencia. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago, donde yo trabajo, tiene un organigrama de 10 personas, un departamento de edición, un departamento comercial, un departamento de donativo y relación institucional, un departamento de producción digital y una editora. Publicamos 35 títulos al año, más aproximadamente 20 volúmenes de revista. Nuestra tirada media es de 300 ejemplares. 300 ejemplares hoy es una verdadera animalada de libros, si no estamos hablando de Dan Brown o de la última entrega de Potter. Y tenemos actualmente en fondo vivo en torno a 5.300 títulos. Nosotros tenemos dos rutas de edición digital. Tenemos una línea comercial, es decir, un libro, una librería digital con libros que con ISBN y PVP, en la que aplicamos normalmente un descuento del 30% sobre el libro impreso. Podemos hacer dos cosas: o editamos simultáneamente libro impreso y digital, y al hablar de libro digital estoy hablando de PDF, o editamos libros digitales nativos, es decir, libros que ya no han ido nunca a papel y que los autores, por razones soberanas, deciden editar directamente en digital. Si es así, la edición digital puede ser, insisto, protección, digamos, por acceso y pagando el libro, descargándote un PDF y pagando por PayPal, o puede ser en acceso abierto. Nosotros editamos 20 revistas hasta el año 2012. Esto era un pastón, representaba en torno a 38.000-40.000 euros, porque además de esto nosotros tenemos intercambio científico con 1.300 centros de todo el mundo. Imaginaros lo que era enviar un ejemplar de una revista pues a 350 centros de todo el planeta. Entre producción, logística, franqueo, embalaje y demás, esto era un pastón. Y a principios de 2013 migramos todas nuestras revistas. ¿Tenemos internet? Ya termino, ¿eh? A nuestro portal digital de revistas, en donde hay revistas que tienen acceso abierto y otras que tienen un embargo de 6 meses hasta su pase a acceso abierto. Es decir, pagas, pues también, porque pagar por algo es... bueno, no sé qué ha pasado. Yo no he sido, ¿eh? Pagar por algo es darle valor. Antes se ha hablado aquí y seguramente saldrá de nuevo en la mesa esta cultura de la gratuidad que lleva al síndrome de Diógenes y a la bulimia digital y a que tengamos 350 objetos digitales bajados. ¿Por qué? Porque son gratis. Entonces, claro, a la cuarta descarga, pues hay que decirle al cliente: oiga, mire, pase por caja, que ya se ha descargado cuatro cosas. En fin, de manera que
insisto, cuesta mucho formar a un investigador para que realice una investigación, cuesta muchísimo escribir un libro, cuesta mucho editarlo. De manera que yo no voy a renunciar por la pretendida monserga de no perseguir ánimo de lucro a un cierto retorno de esa inversión. Acabo. Otra cuestión importante es el acceso abierto y el retorno en términos académicos. Solo voy a poner un ejemplo de Google Analytics. Estas son nuestras revistas. En un trecho de 8 meses, de 8 del 1 del 13 a 8 del 10 del 13, no tengo los datos ahora porque, en fin, no los he actualizado porque no me ha dado tiempo materialmente. Estos son los accesos a alguna de nuestras revistas en este periodo. Claro, pensar en llegar a 1.995 clientes de nuestra revista de filosofía o a 3.210 de nuestra revista de criminología en términos de papel impreso es absolutamente impensable. Y esto es lo que permite la edición digital y el acceso abierto. Algunas revistas que se pasaron a la misma plataforma que nosotros tenemos de edición digital para revistas, se llama Open Journal System, incrementaron su visibilidad a 64 países en un año. Estos son estudios, son datos bibliométricos. 50% más de citas en un año, disminuyó 7 veces el índice de inmediatez. Esto es un factor fundamental en el índice de impacto. Si tú publicas un artículo y tardan 7 años en citarte, se conoce que probablemente no tenía mucho interés. Si la primera cita es de 7 días después, es que esto tiene, lógicamente, un interés palpitante para los lectores. Y esta es un poco la realidad de nuestra editorial. Nuestro portal digital de libros reúne la producción actual en fondo vivo, que está en torno a 800 títulos distribuidos por categorías. Bueno, una gran pregunta. Sí, está bien, sobre todo ahora. ¿Esto es un virus o, en fin, un retorno malicioso? Bueno, y esta es la web de la editorial, que es como la web de cualquier editorial. Uno puede buscar, puede navegar por colecciones, puede navegar por categorías, puede buscar por literatura, por autores. Cuando pinchas en el libro, esto te despliega, y si está en versión digital, en adquirir, verás que tiene la posibilidad de acceso a PDF. Si lo pinchas y lo compras, te llevará a la página de PayPal y nada más, ¿no? Por lo demás, a la hora de terminar esta breve reflexión inicial, y me habéis de permitir que haya arrimado un poco el asco a mi sardina, yo sentía la obligación de hablaros de la edición universitaria, que es lo que yo represento aquí. Me gustaría poner tres puntos para la reflexión y quizás para dar entrada a la mesa redonda y al intercambio de ideas. Yo he leído muy recientemente un artículo de Roger Chartier, que es un teórico de la comunicación y de la filosofía del libro, a quien todos probablemente conocéis, que se llama Leer la lectura, de donde he extraído algunas ideas que me han parecido fascinantes y perfectamente adecuadas a una mesa redonda que se llama El futuro del libro, el libro del futuro. El texto digital, frente a los 2.500 años anteriores de evolución de los soportes de la cultura, de la escritura y la lectura, rompe con todo de una vez. En la evolución del rollo latino y grecolatino al códex, se produjo una evolución en el soporte, pero no modificó en absoluto las técnicas de reproducción ni los modos de la lectura. En la evolución del códice medieval al libro impreso de Gutenberg se modificaron las técnicas de reproducción. Esto tuvo consecuencias, como todos sabemos, en la cultura occidental muy profundas, entre otras cosas, estimuló y facilitó la reforma de Lutero, ni más ni menos, y la emergencia de las primeras gramáticas de las lenguas vernáculas. Pero en esencia
no cambió el soporte era idéntico. Páginas pegadas a una cosa que se llama lomo por la izquierda y páginas secuencialmente dispuestas una detrás de otra, en izquierda-derecha, verso-reverso, par e impar. En ese sentido, recojo algo que ya se dijo esta mañana y que yo vuelvo a reiterar aquí. El libro es como la rueda. El libro nació perfecto, ha evolucionado mucho, pero en esencia cualquier libro que podemos comprar en cualquier librería de hoy es exactamente el mismo objeto que Gutenberg destiló en su taller de Maguncia hace 500 años. De manera que produjo una profunda revolución en las técnicas de reproducción, porque claro, en 24 horas se podían producir ejemplares que llevaría años copiar, pero no modificó ni el soporte ni los modos de la lectura. Los modos de la lectura siguieron siendo más o menos los mismos, con pequeñas e insignificantes mutaciones. Pero el texto electrónico lo rompe todo de una vez. Rompe el soporte, rompe la técnica de reproducción, no hay reproducción, los libros son eternos, los textos son eternos, no pueden agotarse, y rompe los modos de lectura. Esto se refirió con gran lucidez Miguel Ancho en su conferencia. Los modos de lectura fundamentalmente dominados por la dopamina y por la evanescencia, la permanente quiebra, la efemeridad de la lectura, la efemeridad del texto, que es incapaz de retenerse porque estás permanentemente saltando de un sitio a otro. Yo convivo con dos nativos digitales y estoy dispuesto a discutir esta etiqueta, que son mis hijos, y examino mucho y me doy cuenta mucho de cómo funcionan, ¿no? Es decir, se ha producido un salto cualitativo brutal. Se tienen que leer dos archivos do trasno de Ángel Fole, van a Google y escriben dos archivos do trasno resumen. Y esa es su lectura de dos archivos do trasno. En su casa hay, permitidme que presuma de ello, 5.000 libros impresos. Entre ellos una biblioteca de su bisabuelo de más de 3.000 volúmenes. Yo no soy capaz de inocularles el virus de la lectura. Ojo, y este es un dato importante. Hay un momento a partir del cual dejan de leer. Mi hijo mayor era un gran lector. Recuerdo una vez que su madre lo castigó radicalmente quitándole toda la cachivachada tecnológica y además los tintines. Se puso de rodillas y dijo, vale, mamá, quítame la Play, el móvil y el ordenador, pero los tintines no, por favor. De manera que hay una impronta importante. Las revoluciones técnicas cambian mucho, son mucho más rápidas que los modos de lectura, ¿no? A mí me gustaría terminar con una reflexión de Chartier. Dice, respecto al futuro del libro, los diálogos de Platón fueron compuestos y leídos en el mundo de los rollos, fueron copiados en códices manuscritos, publicados en libros impresos y hoy día pueden leerse frente al monitor. ¿Debería morir el libro como objeto, todavía el objeto más adecuado a los hábitos y expectativas de los lectores que entablan un diálogo profundo con las obras que les hacen reír, pensar o soñar? La verdadera respuesta, dice Chartier, no se encuentra en los hábitos o los deseos de los lectores que entraron en el mundo digital a partir de sus experiencias como lectores de libros impresos. La respuesta pertenece a los nativos digitales que identifican cultura escrita y textualidad electrónica. Son sus prácticas, más que nuestros discursos, las que van a decidir sobre la supervivencia o la muerte del códex como objeto material y la del libro como discurso. Yo con esta reflexión lo dejo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Juan. Regresamos entonces al tema de la mesa previsto, que eres el futuro del libro, el libro del futuro. Y como pistoletazo de salida, os pongo sobre la mesa algo escrito hace tiempo, por lo tanto quizás no está actualizado. Es una cita de Valéry. Él dice, o dijo, los libros tienen los mismos enemigos que el hombre: el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. Habría que actualizar esta cita. Bueno, sí, quizás. Creo que, bueno, es inevitable repetir las cosas de las que hemos hablado esta mañana, pero por
resumir este aspecto concreto de la cuestión de la supervivencia del libro en papel, creo que el nuevo enemigo del libro en papel es el discurso. Es el discurso de que el libro en papel está muerto o está muriendo o está a punto de morir. Ese es un discurso que yo creo que no es objetivo, que no responde a una realidad objetiva. Los libros siguen estando a nuestro alrededor y siguen siendo la presencia más habitual, mucho más que el libro digital, que todavía, como decíamos esta mañana, no alcanza ante ni el 5% de las ventas de libros en España y se ha estancado y empieza a descender, y que en Estados Unidos, que es el paradigma del uso del libro electrónico, llega al 25%, es decir, está en los niveles en los que llegó a alcanzar el audiolibro en su momento, y nunca se pensó que iba a haber una sustitución de tecnología. Yo creo que ese no es el problema. La amenaza para el libro en papel no es el libro digital, porque el libro digital, aunque efectivamente algunas funciones las hace mejor, en el caso de enciclopedias, diccionarios, etcétera, otras las hace peor. Y de hecho a los editores que nos piden que escribamos libros digitales, que escribamos e-books, ya nos dicen: ojo, pero no me escribas 300 páginas, tienen que ser breves, porque más o menos vamos viendo que para determinado tipo de lectura, para determinado tipo de libro, el libro digital no funciona, por una serie de razones que ya hemos hablado largamente esta mañana. ¿Cuál es para mí la amenaza para el libro? La amenaza para el libro es primero eso, un discurso pesimista que puede acabar convirtiéndose en una profecía autocumplida, y luego lo que en realidad está en peligro es el lector, no es el libro. El lector como colectivo está sometido ahora mismo a una... a una hipertrofia de posibilidades, es decir, hay demasiadas opciones de ocio. Eso es bueno, puede elegir las que quiera, hay muchísimas cosas que uno puede hacer aparte de leer. Hasta hace poco el competidor directo del libro era el televisor, ahora hay muchísimas otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que del mismo modo que el televisor ya era una fuente de estímulos muy fuerte, mucho mayor que el libro, como estímulo. Los nuevos estímulos que hay ahora, Internet, los juegos de ordenador, etcétera, etcétera, son realmente estímulos de una fuerza espectacular. O sea, están diseñados además muy bien hechos, y tienen en cuenta una serie de instintos del ser humano, de procesos cognitivos de la mente humana, que hacen que sean irresistibles, que realmente, en competición con el libro, los jóvenes van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para leer libros, porque las alternativas que tienen son realmente muy poderosas. El estímulo que uno recibe, pues eso, con esas otras alternativas, es enorme. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a desaparecer el lector? Tampoco, por supuesto, siempre habrá lectores. Siempre han sido una minoría. Claro, depende de qué lector estemos hablando. Muchas veces se suma el lector de bestseller al lector, y entonces eso deforma un poco el número, porque el lector de bestseller, y no me refiero con bestseller a los libros de género, sino al bestseller me refiero al que lee un solo libro al año, un libro gordo de estos de bestseller. Eso para mí es muy respetable, está muy bien, pero es otra cosa. Eso no es de lo que estamos hablando cuando hablamos del negocio del libro sostenible, porque bestseller solo hay uno. O sea, el bestseller en ese sentido es un poco como lo que hablamos esta mañana, de interés piramidal. Realmente hacen falta muchísimos lectores para que haya un bestseller. Es un tipo de negocio editorial diferente. Lo que hacen muchas editoriales es combinar los dos para que el bestseller paga los libros que el público más minoritario no podría financiar. De la misma manera que también, pues yo qué sé, las hamburgueserías financian los chuletones. Entonces, en ese sentido, para mí, el peligro del libro está no en el futuro del propio libro, sino en el futuro del lector, y sobre todo en lo que estamos. El combate no está entre formatos, entre digital o papel o lo que sea. Estamos luchando por el tiempo libre, o sea, el tiempo libre de los lectores. ¿A qué van a dedicar ese tiempo? Y si van a dedicar el tiempo, que es un tiempo enorme, que hay que dedicar a la lectura. Y luego, por otra parte, y ya termino, la otra amenaza que le veo al mundo del libro es
la desaparición de, lo que hablábamos esta mañana, la desaparición de las jerarquías, de la desaparición de, las, de este sistema complicado de jerarquías en el que estaba basado el mundo del libro y de la literatura, jerarquías que empezaban por el hecho de que había unas editoriales que seleccionaban a quién publicaban y a quién no, unos críticos que seleccionaban qué libros reseñaban y qué libros no, unas librerías que tenían unos libros y otros, etcétera. Con el mundo digital, con el mundo de Internet, con el mundo global, no ya globalizado, sino hiperglobalizado del ciberespacio, es un mundo plano en el que ya no existe, en un principio parece la democratización total, por otra parte, en cambio, es la desaparición de cualquier manera de identificar la calidad, de identificar el valor de las cosas, y si a eso le añadimos el problema del gratis total, pues entonces tenemos un problema, pero es un problema económico y es un problema de modelo de negocio. No es un problema de formatos. El libro, yo creo que efectivamente no tiene. ¿Quién piensa que va a desaparecer el tenedor? Es muy antiguo, tiene muchísimos años. Hay alternativas, hay tenedores eléctricos que haces así, puedes enrollar los espaguetis, pero obviamente su uso es muy, muy especializado. El tenedor siempre estará ahí porque su simplicidad es su gran logro, y el libro yo creo que también. Yo creo. Perdón. No. Muy bien, traer a colación a Paul Valéry, porque creo que es un autor que para estas cuestiones hay que releer. Él pensó muy, muy bien, muy a fondo, la cuestión del libro, y a menudo hablaba del libro en mayúscula. Y creo que es interesante esa distinción entre el libro en minúscula y el libro en mayúscula, entre el libro en minúscula, que sí que puede estar, digamos, amenazado, y el libro en mayúscula como idea, que no creo que lo esté. A ese respecto, es interesante recordar que la Biblia durante siglos fue una biblioteca, es decir, la Biblia era una colección de rollos que se transportaba de un lado para otro de lo que ahora sería Israel, Egipto, etcétera, y que no era un libro. O sea, se hablaba de un libro, pero no era un libro, porque la idea del libro iba más allá del soporte, la estructura o la materialidad del Antiguo Testamento. Yo creo que el libro en minúscula puede estar en mutaciones profundas, pero que el libro en mayúscula, la idea casi platónica del libro, nunca ha estado más viva. Yo creo que somos la cultura del libro, que somos el pueblo del libro, que nunca se ha leído ni siquiera tanto el Corán y la Biblia como ahora, para bien o para mal. Nunca ha salido tanto, nunca ha salido tantos textos y tanta literatura en la historia de la humanidad como ahora, nunca había habido tantos lectores y tanta gente que pudiera leer. Y no solo eso, sino que en estas mutaciones del libro en mayúscula, del libro como idea abstracta, platónica, general, ni siquiera se puede hablar. O sea, habría como una gran mutación que durará, supongo que siglos, quizá, quién sabe, entre una cultura textual y una cultura audiovisual. Pero todavía la cultura audiovisual la estamos entendiendo, leyendo, pensando desde la textualidad y desde el lenguaje. Somos incapaces de pensar en imágenes sin utilizar las palabras como base de esa comprensión o de ese análisis. En el caso de que realmente esté extinguiéndose lentamente algo, por ejemplo, digamos, la novela, ¿no? Por ejemplo, digamos, la poesía tal como se ha entendido durante milenios. Creo que la poesía y la novela están en todas partes y han triunfado definitivamente, aunque se hayan desmaterializado. Por ejemplo, el caso de la novela. La novela, digamos, ¿no?, que nace con Cervantes en su formulación moderna y, digamos, que al final del siglo XX entra en algún tipo de crisis, y se hable incluso de la muerte de la novela. En estos discursos, ¿no?, mortuorios, que son muy periodísticos y muy rentables en términos de repercusión, ¿no?, e incluso autores mediocres, ¿no?, de pronto publican un libro que es el fin de la historia y se hacen famosos y bestsellers. En el caso de que la novela realmente estuviera en mutaciones o en desapariciones, ¿qué ha ocurrido desde que ese discurso se hace público y mayoritario? Pues que la novela se ha convertido en el gran paradigma narrativo de nuestra época. Ahora todo pasa por la novela en términos de narración. Es decir, los videojuegos, los mejores videojuegos
son novelescos y están articulados como una novela. Hay grandes escritores que escriben guión de videojuegos. Las mejores teleseries, desde The Wire y Los Soprano hasta True Detective o House of Cards, se escriben y se conciben en términos novelescos. Para que el cómic haya entrado en el terreno del arte, se ha tenido que hablar de novela gráfica y, por tanto, en cómic también encontramos la novela como gran estructura. Y en transmedia, en todos los ámbitos de lo narrativo, la novela se ha impuesto como gran modelo de la transmisión de historias, ¿no? De modo que quizás sí que el libro o los textos puede estar en mutaciones interesantes y profundas, pero finalmente lo que ha triunfado, yo creo, es el libro y es la novela, por no hablar de la poesía, que también está en todas partes. Bueno, es que a mí no me interesa nada el futuro. Es decir, el futuro, es decir, del pasado podemos hablar porque es cuantificable, tú sabes de Bizancio, tú sabes del siglo XIX, tú sabes del siglo XIV, pero el futuro, ¿de qué estamos hablando? ¿Del 2046 o de 2325 o de 2500 o cuando se funda el sol y ya no haya el futuro, el gran emperador de nuestras vidas? Y que es mentira, nadie lo ha visto, nadie. Que sí, podemos hacer quinielas, podemos ver dónde vamos a ir, pues, que da igual. Hablemos del presente, hablemos de la mierda de distribuidores que tenemos y que no consiguen que nuestros libros lleguen. Hablemos de la mierda de gente que hay en grandes editoriales y que venden libros como si fueran zapatos. Hablemos de los grandes problemas del libro, que son problemas del presente. Y los grandes problemas del libro son ni más ni menos que eso, que ha llegado casi una especie de manada tremenda de gente que considera que el libro efectivamente es mera mercancía, que es mercancía, que es cuantificable, que se vende, que se tiene que distribuir y tal. Y yo, como dije esta mañana, tenía fundadas esperanzas en Internet para saltar la tapia del distribuidor, para conectar directamente con el lector, para no tener que darle el 55% de una inversión a un señor que solo pone un camión cuando un librero le pide un libro, no porque él apueste por mi libro. Y en ese sentido, a mí, lamento volver al discurso, quien más me defrauda en ese sentido es el lector, que sigue atado, digamos, a costumbres que no son las de este tiempo. Es decir, ¿por qué en el siglo XIX triunfa un tipo de novela? Pues porque es la voz del tiempo, los tiempos tienen voces, y efectivamente la manera de escribir seguramente irá mutando, porque tendrá que adecuarse a los tiempos. Lo alucinante de este tiempo es que quien no se adecue es aquel que tiene que dar vida a todo esto, que es el lector, ¿no? Y esa es, para mí, la, de momento, gran decepción ante lo que, efectivamente, como Miguel Ángel decía esta mañana, se nos presentaba al principio como una gran revolución que lo iba a cambiar todo, y que, sin embargo, lo único que ha hecho ha sido repetir las mismas pautas que padecíamos antes, ¿no? De tal manera que si quieres conseguir la primera novela de un chico del que te ha hablado alguien tal y cual, finalmente o se lo pides a la editorial o te inventas algo, porque ni el librero puede conseguírtela ni el distribuidor se la sirve, porque para conseguir un solo ejemplar dice que tiene que ir a buscar cajas no sé dónde y no le merece la pena el esfuerzo. Yo creo que ese es el gran enemigo del libro, la gente que está dentro de la empresa del libro y que nunca ha amado los libros. De algún modo, perdón, vinculado con eso y pensando el presente, a mí me sorprende muchísimo que la mayor parte de los lectores no saben que pueden encargar un libro en una librería. Hay gente que se pasa toda la tarde yendo a 8 librerías buscando un libro porque no sabe que la primera lo podía encargar. Es curioso, pero es así. Y me pregunto si no sería lo adecuado hacer una pedagogía en los colegios para enseñar ese tipo de cuestiones básicas y para enseñar también algo más profundo, pero para eso el profesor tendría que aprender lo primero, que es cómo encontrar un texto, ¿no? Cómo no buscar un resumen, cómo la Wikipedia solo puede ser el primer paso hacia fuentes más fieles. Es decir, si no hay una reforma educativa que incluya de una vez Internet y la lectura digital como un modo de cultura, esto va a ser imposible, ¿no? Sí, yo creo que respecto a lo que se ha dicho aquí, hay
un libro clásico que todos probablemente conoceréis, que es la edición sin editores de Adam Schiffrin, que evidencia lo que acaba de decir Juan, es decir, al mundo del libro. Al mundo del libro que tradicionalmente se ha mantenido con unos criterios fundamentalmente culturales. Es decir, Carlos Barral no pretende, ningún gran editor ha pretendido nunca hacerse rico vendiendo libros. Solo conozco el caso de Lara, si hay alguno más. ¿Y qué vendía Lara? Y qué vendía Lara, claro. Entonces, se ha producido lo que en un titular de algún artículo, creo recordar, del País se llamaba la tormenta perfecta, ¿no?, en el mundo del libro. Se han juntado el embate digital, una crisis de recursos sin precedentes y el acceso, digamos, o la irrupción de una especie de bárbaros del norte que han creído, o han querido, o siguen queriendo, convertir el negocio del libro en un negocio lucrativo. Yo me temo que fuera esa cultura del bestseller, de ese libro que hace subir un punto y dos los barómetros de lectura, es decir, cada vez que sale un Dan Brown o un Harry Potter, sube un punto dos los índices de lectura en España, porque claro, se suman decenas de miles de personas que no leen nunca. Está haciendo, yo creo, que un daño, yo no sé si irreversible, pero muy sensible, efectivamente, a la cultura y a los modos tradicionales del libro, efectivamente. Juan decía que creíamos que Internet iba a liberarnos de la tiranía del distribuidor, que si te vende el libro te lo liquida y si no te lo devuelve, y si no te lo devuelve después te lo descuenta en la siguiente liquidación. Este es el problema, claro, que si es así para un editor convencional, imaginaos para un editor universitario. Yo sé que mis libros no pueden estar en los kioscos de Arzúa ni de Melide, pero pretendo que estén en las 10 o 15 librerías fundamentales de la comunidad de Galicia. Y no es así ni siquiera. Entonces yo creo que se ha producido un conjunto de factores que han minado el sustrato de lo que ha sido la edición, tal como la hemos entendido hasta ahora y tal como expone fantásticamente el hijo del fundador de la Pleiad, una editorial, paradigmática y canónica en la historia editorial española. Yo luego coincido absolutamente con lo que se ha apuntado también, lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo creo que el reto es la lectura, es decir, yo creo que es bueno leer. Los nazis leían mucho, pero esto quizás sea un caso extremo. Yo creo que es bueno leer, que la lectura es la viga maestra de la inteligencia y del cultivo de la inteligencia, o una de las más importantes, y que la falta de lectura va a tener consecuencias graves. Yo recuerdo la categoría el término que usa Enzensberger para definir a los que de otro lado llamamos nativos digitales. El término usa un término mucho más contundente, que es el de analfabeto secundario. Es decir, el chico o chica que solo entiende ideogramas, mensajes cortos, efímeros, y que odia el pensamiento complejo. Para mis hijos, no me rayes tiene una traducción que es no me obligues a pensar, o no me obligues a pensar más allá de donde quiero. ¿Qué relación tiene este no me rayes y esta ausencia o este rechazo al pensamiento complejo del que dan fe todos los profesores universitarios? Todos los profesores universitarios, de la falta de crítica. De la falta, el otro día yo me entrevistaba a un chico en la televisión, le preguntaban por Suárez y dijo que sí, que lo había dado en Sociales. Me pasma que no haya llegado ningún otro tipo, que Suárez no haya llegado a través de ningún otro vínculo, de ningún otro canal informativo más que a través de Sociales. Este es otro asunto. Identificar el libro con el Trump, con la educación, con el estudio, es algo tremendo. Todos los datos señalan que desde mediados de los 80 del pasado siglo el número de adolescentes que al llegar a la edad adulta se incorpora a la lectura es progresivamente menor. Y yo hablo efectivamente de la lectura, del libro con mayúsculas, como dice Jorge. Esto es un hecho. ¿A dónde va a llegar? Claro, como en 2300 no lo vamos a ver, podemos augurar lo que nos dé la gana, porque nadie nos va a pedir cuentas y es una profecía autocumplida. Pero a mí no me preocupa el futuro, efectivamente. En términos de presente me preocupa mucho más
Y por hablar de libros os voy a hablar de otro, de un colega de la Universidad de Prensas Universitarias de Zaragoza. Hay un libro que de un autor que se llama Ignacio Domingo Baguer, que se llama ¿Para qué han servido los libros? Tiene un título y es un libro pesimista. Los libros han servido para formar generaciones de gente letrada, de gente culta. Y yo esto no lo veo. Yo creo que los chicos de hoy no son gente culta. Así lo digo. Creo que los chicos medios, los adolescentes medios, los estudiantes universitarios de hoy no son cultos. En el peor de los casos son unos verdaderos iletrados. Expertos en manejar máquinas, pero que no tienen esa capacidad de crítica. Efectivamente, porque no responden a las jerarquías, se tragan todo lo que copia, pega, no han aprendido nada. No sé, yo es que quizás los años me están haciendo un poco más pesimista, pero dicen que los pesimistas, que los optimistas son los pesimistas mal informados, no lo olvidéis. Os recuerdo que la mesa está compuesta por un miembro más, que sois vosotros, y que podéis formular vuestras preguntas simplemente levantando la mano para un poco ordenar las intervenciones, pero en cualquier momento podéis formular preguntas. ¿Te referías a hace un momento, una alfabetización del lector, si lo entendí mal? Yo me pregunto, ¿no sería antes necesario, puesto que yo no fui alfabetizada y porque soy lectora, y digo, no digo por qué no estamos aquí tampoco, porque no era necesario, una alfabetización del editor, del distribuidor, de tratar de alfabetización por otro lugar? Creo que no me... Después de 2 meses de publicado ya no lo encuentro. No tengo tiempo. Es decir, un libro llega a una librería, si no se vende o pasa un periodo de tiempo, ya no lo encuentras. No tengo oportunidad de encontrarlo si no tuve previamente oportunidad de visitar durante ese periodo de tiempo una librería. Cuando llamamos a Mario Múnich para venir al Congreso me decía... Explícame esto de editado para minorías en era digital. Yo se lo expliqué como se lo expliqué a la mayor parte de la gente que me lo preguntó. Y él me decía, un editor es un empresario. Y yo pensaba, pero es un empresario que también tiene que invertir en lectores. No solo en dinero. Entonces, yo creo que la alfabetización, sí, a lo mejor por otro tipo de cuestiones, debería ser al lector. Y desde mi punto de vista de lectora, no de escritora, no de distribuidora, no de editora, creo que la alfabetización debe empezar por el editor. Sí. Bueno, yo no me he explicado bien. Lo que quería decir es que quizá en las escuelas, por ejemplo, algo que estoy diciendo cada vez que me invitan a hablar de librerías, ¿por qué los niños van a la estación de bomberos y viene el policía al colegio? Y van a la biblioteca del barrio y no van a las librerías del barrio. Yo creo que los niños tendrían que aprender que la librería es parte de la sociedad, de la cultura, de lo correcto, de lo interesante, de lo que hay que visitar y frecuentar. Vinculado con eso, lo que yo quería decir es que hay algunas cuestiones muy básicas de la cultura del libro que tienen que ver, por ejemplo, con valorar al traductor. ¿No? En España, en las reseñas de los suplementos culturales y revistas, nunca se habla de la traducción y cuando se hace es para decir que es muy buena, lo que es absurdo porque nadie ha cotejado la traducción. Lo que quieren decir es que está muy bien escrita, es decir, que el traductor escribe muy bien, no que la traducción sea muy, muy buena. Es decir, introducir ese tipo de cuestiones muy básicas desde la educación infantil, pero para eso los profesores tendrían que tener esa sensibilidad. Por tanto, lo que tú dices sí que sería verdad, pero habría que empezar con los profesores y con nosotros mismos, ¿no? Pero vinculado con eso, que es cultura libresca, habría una cuestión también de pedagogía, que es que los niños tendrían que aprender a leer en todas las plataformas y formatos que son propios de nuestra época. Creo que se está delegando en el autoaprendizaje que el niño entienda lo que es Wikipedia, que el niño entienda lo que es un PDF, que el niño entienda lo que bla, bla, bla. De ese modo también se llega a la piratería de un modo, digamos, intuitivo a través de Internet. Creo que la alfabetización tendría que ver con que el profesor aprendiera cómo se utiliza Internet como herramienta de lectura y supiera transmitir a los niños desde muy pequeñitos cómo se lee a través de Internet para, ¿no?
poder cotejar, para poder discernir, para poder ser críticos con lo que... Hace unas semanas estuve en Berkeley entrevistando a un chico que está como residente de Wikipedia en Berkeley, y sus clases, como becario, digamos, consisten en enseñar a los alumnos de la Universidad de Berkeley cómo escribir artículos de Wikipedia. Porque si tú aprendes a escribir artículos de Wikipedia solo, los editas mal. Los links que pones no es correcto, el código no es el adecuado, el modo de linkear no es el adecuado, bla, bla, bla. De modo que, si no empezamos a pensar que esto tiene una gramática y un vocabulario y unas técnicas de lectura propias, y que hay que entenderlas y hay que transmitirlas, cuando llega el adolescente a hacer el trabajo, va al Rincón del Vago, ¿no? Que por cierto, no sé si saben que el Rincón del Vago, la sede está en Salamanca. La Universidad de Salamanca ha engendrado la evolución postmoderna de la mítica. Pues solo una cosita a lo que estabas apuntando, y que es una cosa que se repite mucho como una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. Efectivamente, que los libros duran muy poco en las librerías, y que, bueno, comparadas con las librerías de mi adolescencia, por lo menos, la librería de fondo es muy rara. No sé, en Sevilla prácticamente no queda ninguna. Esto es una librería de fondo. Hay que utilizar esta herramienta, quiero decir, esto es la posibilidad de que todos los libros, quiero decir, o sea, si yo hubiera tenido esto de chaval, hubiera hecho muchos menos kilómetros en busca de libros, porque realmente esta es la librería de fondo de hoy. Pero muchos menos se hacen, tú dices, para conseguir libros en papel. Claro, claro. Claro, pero yo llamo a mi madre, o sea, yo voy a buscar un libro, voy a ponerlo en el papel. Voy a buscar un libro en una librería, mi mamá casi indignada, mamá, no encontré esto, mi madre, que debe ser la mayor pirata que yo conozco, pata de palo y parche en el ojo, me dice, cuando llego el fin de semana a casa a verla, me dice, ya lo tienes. Me lo descargo. Ya, bueno, ya, ya, ya. Para que, no sé qué. O sea, al final, me refiero a que si lo hubiera encontrado, no lo habría leído en otro formato diferente y lo hubiera disfrutado probablemente muchísimo más. Pero implica ya una búsqueda en internet, una solicitud, tarda en llegar a son dos días, sí. O sea, es un día, es de verdad, es mero acostumbrarse a utilizar una herramienta, vaya. Es la cultura de la novedad. Claro. No, pero es así, es la cultura de la novedad, es decir, lo bueno es nuevo, lo nuevo es bueno por naturaleza. Entonces, de esto nos ha librado el mundo del libro, es decir, hoy van a Feria del Libro Antiguo y de Ocasión libros que tienen dos años. Dos años. Y tres meses, vaya. O sea, pero claro. Claro. Descubres, porque a veces los libros sí te cuentan. Sí. Como el milagro de Santa Teresa. Claro. Pues claro, con un nivel de 89, 90 mil títulos editados al año, es que es lo único que puede pasar. Es decir, las tiendas de las librerías se cambian antes que las de Zara. O sea, no hay manera. Claro. Aprender a hacer una criba. Ya. Y luego estoy de acuerdo con Juan, esto es una librería de fondo, claro. Sí, lo sé. Pero bueno, es una librería de fondo. Y sería una librería de fondo y mucho más si no funcionara como funciona. Es decir, volvemos al problema de siempre. Todo lo que tiene de bueno Internet, que es mucho, queda frustrado por el hecho de que está totalmente desregularizado, de que es una especie de jungla en la que no hay normas de ninguna clase. O mejor dicho, no se quiere que las haya, porque ¿quién se puede creer que no se podría hacer de otra manera? Es decir, siempre que se habla, pues eso, ahora en Turquía intentaron prohibir Facebook, es decir, no se pueden poner puertas al campo porque tal. Bueno, eso es curioso, pero eso lo dirá gente que no va mucho al campo. El campo está lleno de puertas. Y en Galicia especialmente. Claro que se puede poner puertas al campo. Intentad entrar en la página de ETA a ver si lo conseguís, o en la de Al-Qaeda, a ver si lo conseguís. Es decir, claro que se puede. Es claro que se puede hacer de Internet. Y no estoy hablando, por supuesto, de una regularización que suponga una censura de ninguna clase, sino simplemente en organizarlo como una economía, como funciona la economía fuera de la red. Si se pudiera hacer eso, y eso
No es imposible, porque además el consumo de Internet cada vez es más a través del móvil. El móvil ya es una plataforma que no es tan libre como un ordenador. Es una cosa complicada porque hay una identificación total del usuario y tal. Si se hicieran normas, si se buscaran normas para convertir a Internet en una economía, en una economía que funcione como la economía real, sería una fuente, efectivamente, de muchísimas transformaciones útiles de la cultura y de todo, y daría muchos puestos de trabajo, etcétera. Ahora solo los quita. O sea, ahora mismo Internet solamente destruye empleo y destruye economía. Esa es la realidad. Ya sé que no es bonito decir eso, que hay todo un romanticismo de Internet, de la libertad que es, supone, etcétera, lo que se quiera, pero es el capitalismo salvaje en su forma más pura, y el efecto que tiene es devastador. Es devastador, y cada vez vemos más distintas profesiones que ven cómo les daña, cómo les perjudica, y en algún momento habrá que plantearse realmente esto. La de libros, efectivamente, que se podrían vender, la de música que se podría, pero claro, ¿quién va a pagar por lo que puede conseguir gratis? El problema de la piratería, yo lo decía esta mañana, no es el lucro cesante, no es lo que dejan de ingresar los autores por la música que les piratean, porque es verdad que mucha de esa música la gente no la compraría si tuviera que comprarla en una tienda. No ese es el problema es la destrucción de la idea de valor, la destrucción de la idea de que las cosas que suponen un esfuerzo tienen que ser recompensadas, porque si no, la gente no las hace, se cansa. Y entonces, pues bueno, hablábamos antes de que podríamos acabar en una cultura de clasicismo permanente, en la que la cultura se termine, estemos todo el tiempo rememorando la cultura que existió porque no se produzca otra nueva. Es una exageración y eso no va a ocurrir, pero bueno, de alguna manera casi ocurrió en la Edad Media, que se estuvo removiendo la cultura clásica durante mucho tiempo porque no se producía mucha cultura, no se producía, pero no muchísima nueva, no, al menos no en el ámbito de lo escrito. Dos ideas, una creo que muy lógica y la otra muy absurda. La muy lógica, la mayoría de las editoriales venden los libros directamente en su página web, y la mayor parte de las librerías independientes buenas, tipo La Central, La Haye, etcétera, también, de modo que no hace falta comprarlo en Amazon. No, claro. Solo es un segundo más de ir a la página web de la editorial y comprarlo. Y además con los gastos de envío gratis. Ahí está. Claro, claro. Y dos, la idea absurda. ¿No está ya regulada? Insisto que es absurda, ¿eh? ¿No está ya regularizada la economía de Internet en el sentido de que todos pagamos por una ADSL? ¿No sería lógico pensar que esos miles de millones de euros que cobran las empresas de telecomunicación podrían revertir en hacer más viable y sostenible una economía dentro de Internet? ¿No se podría, de algún modo, redistribuir parte de ese dinero en, ¿no?, modos de que esos puestos de trabajo no se pierdan y esas webs no sean un fracaso económico? No sé, de nuevo, perdona, Yolanda, de nuevo volvemos un poco al debate de la mañana. Yo creo que está cierto lo que tú dices. O sea, Internet no es más que una manifestación de este capitalismo salvaje del siglo XXI. Es un escenario nuevo donde el capitalismo salvaje del siglo XXI se está reproduciendo. Un capitalismo no rentable, no rentable. Es la paradoja, ¿no? Que llevado a su extremo no es rentable. Yo, claro, insisto, no me gustaría volver a este rollo de tecnofilia y tecnofobia. Creo que la culpa no es de Internet, ni de lo que es la red en sí misma. La red en sí misma permite cosas que eran impensables hace años, y a mí eso me parece bueno. Creo que es bueno que yo coloque un libro en acceso abierto y que haya a los dos días, sin coste alguno para la persona interesada, acceder a un texto de fondo, que no es un libro, un bestseller, una novedad con la que nadie se está lucrando. Eso per se es bueno. Pero claro, no se puede hacer tortillas sin romper los huevos. Hay una pregunta ahí. Sí, bueno, con respecto a la intervención, al pesimismo, claro, bueno, hacia los jóvenes. Y ya en un poco hacia atrás, ¿no? Lo que tanto el futuro no es tanto cuestión de los dispositivos electrónicos, sino como yo recuerdo en los años 90, que surgieron las adaptaciones para jóvenes, en las cosas de literatura, Romeo y Julieta, sí. Tenías un lado en inglés tal, y el otro traducido a... Esa forma de rebajar el... de que perdiera la literatura su propia función de buscar, de romperte la cabeza, de que es difícil la Ilíada, más difícil que dar la guerra a las galaxias, pero al final se va de todo, se pone todo el mismo nivel, todo es cultura y tiranía. No es más eso, no se mina más el valor
ahí con la reproducción de dispositivos electrónicos? Hombre, no lo sé, vamos a ver. Yo creo que la contribución que hizo la colección Horas Alegres de Bruguera a la cultura española es impagable. Simplemente impagable. Aquellos libros donde tú veías a Ivanhoe y estaba, tenía dos páginas de texto y una de ilustración. En fin, esto ha sido impagable, ¿no? Yo creo que esto no tiene tanto que ver con el hecho de que, vamos a ver si me explico. Yo creo que hay un gran porcentaje de población española iletrada, y lo ha habido siempre. Es decir, el 40, casi el 50% de la población española declara no leer libros nunca. Esta es la realidad. Esto lo dicen los barómetros de índices de lectura del Ministerio. Esto es así. ¿Qué ocurre? Que, desde mi punto de vista, el problema no es que esto se siga manteniendo. El problema es la defección de la lectura de capas que tradicionalmente han leído, que han sido los universitarios, por ejemplo. Hoy no leen, hoy quienes no leen son los universitarios. Y esto, claro, ¿qué tiene la culpa el dispositivo? Pero esa generación a lo mejor ya ha crecido con grandes obras de la literatura o clásicos masticados. Entonces, ¿qué parte de su efectividad lo que es clásico? Bueno, yo, siempre se hizo, ¿eh? De hecho, la... Yo recuerdo que era no era como las de Burguera, que siempre las veías, era mucho más castigoso. Bueno, sí. No, incluso, por ejemplo, en la antigüedad, la razón por la que de la mayor parte de la literatura, vamos, de la literatura y del ensayo de la antigüedad solo tenemos fragmentos, es porque se hacían resúmenes. La gente no estaba dispuesta a leerse a Aristóteles entero y se hacían resúmenes, y al final el resumen mataba al libro original. O sea, que ojo, que esto va a pasar. Es decir, la Wikipedia está muy bien, pero la Wikipedia mata al libro de ensayo, ¿eh? Ojo. Las enciclopedias siempre han tenido ese efecto, para eso son. La pequeña Larousse ilustrada, tal, hace que te enteres. Está muy bien, pero en esta vida todo tiene consecuencias. La pequeña Larousse ilustrada se cargó mucho. Muchos lectores de ensayo, claro, todo tiene su pero vamos, es una cosa universal y ha existido siempre la tendencia a simplificar la información, y que luego la información simplificada desplaza a la información compleja es un hecho natural en la historia de la literatura, de la ciencia. Yolanda. Ahondando un poco en el tema de los peligros de todo esto, estamos hablando mucho de libros y tal, y se nos olvida que detrás de los libros hay personas, y eso es lo primero que estamos destruyendo, son los oficios. Ahora estamos con el tema de las eléctricas, de la gasolina, todos los costes encubiertos que hay. Es que el mundo del libro es lo mismo, realmente el primer enemigo es, por un lado, el pillaje, y por otro, nuestra propia ignorancia. Es decir, gente que no lee jamás dice, ese es autor, lo bien que vive y tal, pero en un libro de 20 euros el autor se lleva 2. Y el traductor se lleva 0,60, si se lo lleva. De hecho, la traducción es uno de esos empleos que desde 1989 tienen el mismo sueldo. Es decir, que en épocas de bonanza y de caída se ha tenido siempre el mismo sueldo, y es el mismo que desde el año 89. Entonces, nos tenemos que plantear ahí muchas cosas, que no solo es que cada vez haya menos lectores o más o cómo se lean, sino que se están destruyendo los oficios de aquellas personas que producen lo que hay que leer. Antes uno decía escritor o decía ingeniero, y ahora, si miramos en el mundo de la cultura, todo el mundo tiene un epígrafe larguísimo: escritor, traductor, profesor, crítico y ensayista. Pero bueno, vamos a ver. Se está llegando a un punto en el que la precariedad hace que ya no solo se destruya el libro, es que se destruye la profesión. Es que se está llegando a un punto en el que la gente tiene que sobrevivir. Ya no digo vivir, es sobrevivir. Entonces, todo esto, volviendo a la cultura de gratis, todo esto está muy bien, pero este romanticismo de yo me lo descargo porque es gratis, o yo me busco un tutorial, eso funciona para una cosa puntual, pero habría que preguntarse qué efecto va a tener esto en lo que se produzca a partir de aquí, porque realmente no somos todos superhéroes que por la mañana nos ponemos un traje, somos una cosa, y por la tarde somos escritores y por la noche somos críticos, porque realmente todos tenemos fecha de caducidad, y yo creo que el daño no solo está en las cifras, en los soportes y en lo que se haga, sino en las personas. Y parece que se está olvidando
el daño que está haciendo a las personas implicadas. Me encanta que salga el tema del camión, porque aquí el único que no se daña es el del camión. Es decir, los costes de impresión son menores, se hace todo mucho más fácil, pero resulta que el que sigue ganando el dinero es el del camión, mientras que los demás cada vez van más hacia abajo. Entonces, un poco de pensamiento crítico también en la construcción del libro, porque deberíamos pensar que estamos dañando a las personas que tradicionalmente se han encargado de hacer esas cosas. No, la respuesta a eso es que necesitamos 50.000 lectores más. Una vez que entras en la lógica del mercado, pues, es decir, a ver, que a mí, claro, voy a quedar como un comunista, que lo soy, pero, claro, a mí el modelo que me gusta es el de México, que a partir del PRI y de la Revolución Mexicana le pusieron un sueldo a los escritores. Y claro, esto me encanta, porque además el propio régimen, que bueno, que ahora ya no es el PRI o casi, se protege. O sea, yo te pongo un sueldo a ti no para comprarte, sino para decirme a mí mismo que puedes decir lo que quieras. Puedes decir absolutamente lo que quieras. Entonces hay siete, me contaban ahora en Perú. No. Octavio Paz cobraba un sueldo. Octavio Paz cobraba. Octavio Paz cobraba. Un pastor. Creo que cobraba. En fin, no, que hace 100 años de algo suyo no voy a hacer nada de Octavio Paz. Pero sí, tienen un sueldo, como los daneses, por otra cosa, por la lengua y todo esto, pero en México, es decir, que hablan lo que nosotros. Y le sale baratísimo al Estado, me lo contaban en Perú hace unos días. Pero no solo los escritores, las bailarinas, los, en fin, quiero decir, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con el asunto México? No quiero ponerme panchovillista, pero claro, que la entidad del escritor, a ver, digamos que en México seguramente en términos de porcentaje hay menos lectores que en España, porque solo hay dos grandes o tres grandes ciudades donde se concentra la gente que de verdad lee, pero lee mucha gente en esas ciudades. ¿Qué pasa? Que digamos que el estatuto del escritor, del artista, de lo que sea, pues es mucho más elevado que aquí. De hecho, cuando tienen que nombrar a un embajador para ir a la India, no le piden la carrera diplomática a nadie, sino dice pues, Jorge Volpi, en este caso, Jorge Volpi a París, Octavio Paz a no sé dónde. Trata de nombrar un embajador en España que no tenga la carrera diplomática, pues sería completamente absurdo. Es decir, claro, que cómo mira la sociedad al escritor, tampoco me quiero poner elitista y tal, tiene mucho que ver. La famosa ley de propiedad intelectual, a ver, ¿por qué razón la duquesa de Alba tiene media Andalucía y los herederos de Cervantes son pobres? O sea, que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Tú dices, pues sí, porque eso pertenece a todo el mundo, y si no el Quijote. Vale, pues las tierras de la duquesa también. Las tierras de la duquesa también. O sea, porque. Quiero decir, es que no hay. Habría que negociar con la duquesa pasárselas al dominio público, ¿no? Seguro que no estaba tan de acuerdo. Eso exactamente es lo que estoy proponiendo, que pasen a dominio público. Si pasan los libros, desde luego todo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo, aquí cada uno lo que le los cuadros, ¿no? Tiene murillos y tiene... Claro, claro. Y los 15.000 volúmenes únicos que tiene en su palacio. Claro, no, porque ayer no me acuerdo si Miguel Ángel Prado decía, de puertas para adentro el artista debe ser Dios. Ahora, sale a su casa y ya debe ser un ciudadano humilde como el que hace bollos en la panadería. De acuerdo, pero cuando el que hace bollos en la panadería se muera a los 75 años, por favor, que la panadería sea nuestra y que los panes que hagan sean nuestros, porque si no, no es justo. El caso mexicano tiene otra particularidad muy interesante, que es la del Fondo de Cultura Económica. En México, el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial, pero también es mucho más, es propiedad del Estado, es una empresa del Estado. Y eso significa que el Estado tiene librerías, que el Estado programa agenda cultural, y ahora se habían
propuesto la posibilidad de... México ahora es más fuerte económicamente que España y es absurdo que pensemos que España todavía es el centro de la lengua española, ¿no? En México hay 100 millones de hablantes y tal, ¿no? Y se habían planteado crear un instituto como el Cervantes, pero se han dado cuenta que tiene el Fondo de Cultura Económica y que tiene una red internacional de agregados culturales y de cónsules que no necesitan el Cervantes, ¿no? El Cervantes se creó como modelo básicamente de Academia de Español y el Fondo de Cultura Económica, en cambio, se creó sobre el modelo de librería, de centro cultural y de editorial, ¿no? O sea, de lo inmaterial, que es dar clases de español, a lo material, que es tener un fondo y tener unas bibliotecas y tener una cultura, ¿no? Unos edificios, etcétera, ¿no? Es interesante que va a haber una especie como de conflicto entre el Fondo de Cultura Económica y el Cervantes. Se van a liar finalmente, por supuesto, pero son dos formas de entender la embajada cultural muy distintos, pero finalmente complementarios. Tienen también este Instituto de Cultura, ¿no? Que tiene un nombre que para los gallegos es un poco chocante, que es Conaculta. Ah, Conaculta. Conaculta. Sí, sí. Bueno, y dentro de la edición académica, quizá en los últimos 30 o 40 años, las ediciones académicas más importantes son las de la UNAM. Sí. Es que la UNAM, el Conaculta y el Fondo de Cultura Económica, no hay ninguna institución, solo Cervantes, que se pueda comparar en España. Hay una pregunta. Han creado, de hecho, una red de parecida a nuestra Unión de Editoriales, una especie de coalición de todas las editoriales académicas mexicanas que se llama Al Texto, que es muy potente, y de hecho la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la más importante feria del libro, más que Liber. No. Ojalá haya algún mexicano entre el público, claro. Está entusiasmado. Sí, estarán entusiasmados. Si antes lo digo. Pero eres de la oposición. Sí, bueno, yo soy editor, tengo unos libros publicados por editoriales independientes y pues solo quería puntualizar que no hay sueldos. No hay sueldos. Oye, me lo contó, te voy a decir quién. Cristian Domínguez, que es crítico, ensayista, que publica en Letras Libres. No es sueldo exactamente. No, el Sistema Nacional es como una especie. Bueno, él es a lo mejor. Podemos permitirle que nos lo explique. Sí, sí. Gracias.
podíais. Ya, bueno, eso, ya he dicho al principio que son las cifras que me dio un escritor mexicano y luego las miré por internet y eso es lo que parecía, ¿no? Era él. Claro, bueno, quiero decir, son unos privilegiados. Imaginaos, no sé, nosotros escritores, digamos, 7.000, digamos, 7.000 personas relacionadas con la literatura en España. Claro, los demás, los que quedan fuera, pueden decir son unos privilegiados. A mí me parece una cifra alta, me parece una cifra muy alta. Y para responder, pues bueno, he vivido los últimos 10 años en Guadalajara, donde se hace la Feria del Libro de Guadalajara, y puedo decirles que es un boom de un mes después. Sí, sí, claro. Sí. Cuando hablabas de unos privilegiados, ¿en qué se basa ese privilegio? Quiero decir, ¿cómo se accede al privilegio? Pregunta en espera. Yo en realidad me posiciono, voy a volver un poco al tema anterior. No estoy para nada de acuerdo en que los estudiantes universitarios sean más tontos que antes o que yo no he dicho tontos, ¿eh? No, ese término no. En absoluto. Literatura, si no haces gestión cultural, periodismo o docencia. Es imposible. Bueno, o si no eres un escritor de éxito. No, ni siquiera. De la escritura, sí, se puede vivir. No de la, si por literatura entiendes únicamente los libros, es muy difícil. Yo hablo esta mañana que hay que vender unos 10.000, 15.000 libros al año para vivir bien. Y eso es muy difícil, no tanto porque sea difícil vender 10.000 libros, que evidentemente es muy difícil, pero no, es mucho menos una cifra imposible, sino porque no puedes publicar un libro cada año, a menos que lo hagas dentro de un género. Por eso los autores de género viven mejor, y les va mejor que a los escritores, vamos a decir, literarios, que en cada libro reinventan su obra y por tanto reinventan sus lectores, o sea, cambian de lectores sin pretenderlo. En el género, por eso tantos escritores se pasan al género, escriben novela negra, novela de misterio, etc., porque eso garantiza una secuencia de libros anuales
sin dificultad, además, sin tanta dificultad para escribirlos. Y eso sí, sí, hay mucha gente que sobre todo había mucha gente que vivía antes de la crisis. Yo creo que tenemos que esperar un par de años o tres, bueno, estoy siendo optimista respecto al... Tenemos que esperar a que termine la crisis económica para ver cuál es realmente el impacto en el mundo del libro. Pero sí se puede vivir, y luego ya al margen de eso, de escribir literatura de género, y no hablo de los bestsellers, el bestseller es un fenómeno aparte de la teoría, sí se puede escribir, vivir de escribir, digamos, la literatura, los aledaños de la literatura. Es mi caso, yo toda la vida he vivido nada más de escribir. Solo tuve un trabajo, 2 años en las Naciones Unidas y ganaba menos. ¿Y de qué vives? Pues de escribir guiones de cine, de televisión, de escribir en la prensa. Es un trabajo duro, no tienes vacaciones, escribes muchísimo, trabajas muchísimo porque tienes que aceptar prácticamente todo lo que te ofrezcan. Y da, pero sí, sí se puede. Y hay mucha. Pero es que, perdona, pero es que es contradictorio lo que dices. He preguntado si se puede vivir de la literatura. De escribir literatura. Y yo he dicho, no se puede vivir de literatura si no te dedicas a la gestión cultural, al periodismo o a la docencia. Es literatura también, la literatura de género, es literatura. De escribir libros, sí se puede. Pero ¿quién? A ver, un ejemplo de alguien que viva de escribir libros. De escribir libros, yo creo que en España ahora mismo solo los de literatura infantil. No, pero es que ni siquiera ellos, o sea, ellos también dan talleres. Jordi Serra y Fabra da talleres en bibliotecas, da conferencias. Bueno, que quiere, pero a ver, Jorge, o sea, eres un tipo que publica un libro cada 3 meses. Claro, o sea. No es contradictorio, simplemente digo que el libro no permite escribir novelas todos los años, pero si se pudiera, sí se podría vivir de la literatura. Y de hecho los que pueden son los que escriben dentro de un género, no es mi caso, pero los que escriben dentro de un género, sí, sí se puede. Y para mí escribir en la prensa y escribir guiones, etcétera, es escribir, ¿no? Claro, sí. Forma todo de parte del mismo oficio de escritores, ¿verdad? Tú decías antes que cada vez nos ponen escritor, periodista, ensayista, no sé qué tal. A mí me parece un absurdo, yo, escritor, nada más. Yo, me parece un nombre suficiente, que por cierto, no está ni siquiera en Hacienda como una... No, como epígrafe. Tiene una casilla de escritor, una cosa. No. Hay banderillero. Cuando fui a esto, me dijeron, ¿cómo le ponemos? Y vi allí, charlista. Había charlista. Charlista. Eso está bien. Lo que más se parece. Yo cuando me tuve que dar de alta, la posibilidad era folclórica. No, pero me pareció bien porque finalmente le dije al tipo, yo me debo a mi público. Y me parecía justo. En cuanto a lo de vivir o no, es verdad que yo creo que... No, pero... No sé, Almudena Grandes y Pérez Reverte. Es que no se puede. Pérez Reverte vive de escribir. Vive de escribir. Pero insisto, o sea. Y Lorenzo Silva probablemente con algún apoyo. Pero. Y antes había muchísimo. Pero no existe ese caso. O sea, en el momento en que un escritor podría vivir en España de la literatura, nunca se atreve a asumir eso. Siempre tiene una tribuna, Cela en la ABC. Javier Marías en El País, Almudena Grandes donde pueda, y siempre se dedican también al periodismo, porque tienen miedo de perder presencia. Siempre aceptan dar conferencias, siempre aceptan... Yo no llamaría periodismo eso, francamente. Bueno, opinión. Eso es querer tener presencia, y como no quieres perder presencia, no te arriesgas a dedicarte solo a literatura, con lo cual finalmente nadie se dedica solo a literatura. Hay una palabra pedida. Solo un breve matiz. Claro, la pregunta quizás no sea si se puede vivir de la literatura, que parece que sí. La pregunta quizás sea cuánta de la gente que se dedica a la literatura vive de ello. Que eso es otro cantar, ¿no? Es decir, aquí hemos citado a Almudena Grandes, a Lorenzo Silva, a Pérez Reverte, en fin, a Cela, pues en fin, a los grandes escritores que todos conocemos, y dicen, di 10 escritores españoles y te salen esos 10. El problema es el fondo del iceberg, es decir, cuánta gente se dedica a escribir a la literatura y que no vive de ello y que no puede vivir de ello. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, además, porque esto ha ocurrido siempre, siempre. Es decir, todos los escritores de provincias, Valle Inclán se fue a Madrid no por otra cosa, sino porque soñaba con ser un escritor de éxito, y para ser un escritor de éxito había que irse de Villanova de Arousa a Madrid. Y esto ha sido siempre así, ¿no? Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ni Internet ha cambiado absolutamente nada. Permitimos la réplica. Hombre.
compra libros, ya no tiene dinero o ya no le apetece gastar el dinero en comprar un libro en ese modelo de mercado, en ese modelo de negocio, por el motivo que sea. Pensemos de qué manera el escritor no se muera de hambre y de qué manera yo pueda seguir leyendo libros sin necesidad de tener que pasar igual, o por lo que voy a decir, por una editorial o por una discográfica en el caso de la música. Y si lo digo, bueno, no entiendo cómo tengo que pagar 35 euros por una edición, por una traducción de un texto de un señor que murió hace muchos siglos, cuando estoy seguro de que el traductor se muere de hambre igual. ¿Dónde está eso? ¿Por qué el escritor se muere de hambre y por qué yo no puedo pagar el libro? Ya está. Hazte tú nuestro distribuidor. Hazte tú, que si esos 35 euros que tú estás pagando y que al traductor le va a llegar una miseria, se van en todo eso que se llama industria, que es el. Por eso yo decía esta mañana, esta era nuestra salvación, hacer directamente libros bonitos y que los lectores acudieran inmediatamente a ellos. Y claro, decía Jorge antes, es que tú puedes comprar un libro en 6Barral, directamente en la página de 6Barral. Lo que no se puede entender es por qué la página de 6Barral vale lo mismo que en la librería. ¿Por qué? Porque no hay descuentos obvios, porque hay toda esa dictadura del distribuidor que impide al editor, y como el editor tiene que estar bien con el distribuidor, pues no dice, oye, aquí en mi página te lo dejo a lo que yo iba a ganar, que son 9 euros, un libro de 18 euros te lo dejo a 8,50 exactamente. Eso sería lo perfecto, claro, y así saltaríamos la tapia esta que... Pero es que igualmente si lo compras al mismo precio, como incluye el gasto de envío, ¿no? Pues mejor se lo das a Correos o a Segur que al tipo del camión. Efectivamente. Hay una pregunta. Sí, yo quería volver al tema de si se lee o no se lee, si la juventud lee o no lee. Yo creo que es deseable que todo el mundo, independientemente de la franja de edad, yo estoy convencida de que todo el mundo debería leer más, incluyéndome yo mismo. Entonces, si cada uno desde su trabajo o desde su manera de en tanto que se contribuye a eso, ya se favorece, yo creo, todo el resto del aparato. Voy a poner un ejemplo. El mercado de la alimentación sana, vino, no sé qué, ha ido ganando terreno. Si yo, como consumidor de libros, estoy bien educado en la lectura, alguien se ha molestado porque yo lea, es decir, para que los adolescentes lean, que es el público del que yo me ocupo, a veces cuando me dejan, hay que estar con ellos leyendo, hay que dedicar un tiempo. Uno de los problemas grandes que hay es que hay mucha abundancia de cosas y hay muy poco tiempo. Le dedicamos poco tiempo. Consideramos que los chicos tienen que aprenderse libros de texto, que tenemos desde octubre hasta junio para que lo hagan, y que eso es lo más importante cuando eso no es lo más importante. Es decir, sería preferible leerse una novela y dialogar con esta ley que no cualquier libro de texto de los que yo conozco, ni de mi materia, ni de otras materias. Así que me atrevería a decir, ahora estoy diciendo los días, pero me parece que no. O sea, en la sociedad en la que vivimos me parece que no. Entonces, bueno, los adolescentes responden bien a esta compañía. Es decir, tú te puedes ver en la situación de que una consejería de educación te diga, se nos ha olvidado celebrar el centenario de un escritor costumbrista decimonónico, no sé qué, y había que hacer un homenaje. Y esto fue que se olvidara el pasado. Vamos con un año de retraso. Todo esto se lo planteas a los chicos tal y como es. Y ellos se frotan las manos. Y dicen, bueno, a ver quién es ese señor al que se les olvidó rendir homenaje. ¿Qué podemos hacer nosotros? Leen un texto que tiene un vocabulario ajeno a ellos, del siglo XIX, costumbrista, provinciano. Y son capaces de sacar de ahí los mejores... De relatos breves, pero sacan el timbre de los textos, los mejores personajes, lo ilustran y hacen una exposición homenaje con trozos de texto en ella, elegidos por ellos mismos, pero claro, ¿cuánto tiempo le dedicamos a aquello? No hay profesores que estén dispuestos a asumir un programa de ellos, porque igual que los chicos dicen, no me rayes, los profesores decimos, mira, todo qué marrón.
No, yo me agarro un libro de texto, que me lo editan las grandes editoriales para ponerme en mi labor muy fácil, y ahí me quedo, agarrado un libro de texto y me lo he hecho muy aquí. Sí, sí. Pero no podemos poner en los chicos una responsabilidad que no tienen. Cuando somos un género adulto, sí, sí. Que les estamos diciendo recicla y lo reciclamos, leer y lo leemos, etc. Entonces, bueno, yo quiero dejar de ser optimista y decir que sí, sí, no me cabe duda. Yo estoy convencido de ello y creo que no hay, en fin, no ha habido ninguna campaña institucional ni pública en fomento del deporte que haya hecho lo que ha hecho por el deporte Decathlon, instalándose donde se ha instalado. Se ha instalado Decathlon y a los 5 años esquiábamos todos, hacíamos submarinismo todos, corremos todos, porque ha puesto los medios. ¿Por qué ha puesto los medios? Yo no estoy imaginándome que si pones FNAC ahí en el tal vayas a solucionarlo todo, pero evidentemente cuando se ponen los medios, lógicamente esto... Pero quizás, Paula, estás de alguna manera dándome un poco la razón. Si son necesarios esos mecanismos, es porque naturalmente eso se ha abandonado. Yo en ningún momento he querido ser ofensivo, ni en fin, ni faltón, ni decir que soy pesimista, ni que son incultos y letrados, sino en términos meramente técnicos. Yo creo que ha habido un abandono de la lectura, Paula, y esto... Sí, 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 seguramente, porque no tenemos tiempo, lo decía Miguel Ancho por la mañana, es que tenemos demasiadas cosas que hacer, es que vivimos al borde de un colapso informativo, es que te vas a comprar el periódico y sales con la Suma Artis debajo del brazo en la gasolinera, joder, porque te dan un no sé qué gratuito, un CD con no sé cuánto, te puedes llevar la película del Halcón Maltés y no sé qué más, y no sé cuántos suplementos, y el Fugas, y el no sé qué, no tienes tiempo, es imposible deglutir tal cantidad de información. Vivimos, abres la internet y hay millones de blogs, se crean millones de blogs al día, vivimos al borde de un colapso informativo. ¿En qué se traduce esto? Pues en que de 10 ocupaciones de los chicos de 18 a 25 años, leer ocupa la novena, solo superada por no hacer nada. Estos son datos del Ministerio de Lectura, de encuestas, que las encuestas no dicen la verdad. Bueno, pues como todas las encuestas. De 10 actividades, la novena es leer y la décima no hacer nada. O sea, hay 8 cosas que hacen con mucha más fruición, con mucha más voracidad, como entregarse a las máquinas, a los videojuegos. Hoy hablábamos en la comida de los videojuegos. ¿Cómo no te vas a rendir a la seducción tecnológica de un videojuego que te mete dentro? Claro, yo tengo aquello, en vez de aquellos juegos reunidos Hyper, joder, me pasaba todo el día. Lo que pasa es que en mi época solo había aquello y todos los soldados del mundo y el gran oeste americano y unos... Pero claro, ¿quién se... ¿Y cómo luchas institucionalmente contra todo eso? El sistema se lo tiene que creer. El sistema se lo tiene que creer. Es decir, no puede que no estemos dispuestos a dedicarle un tiempo. Que seamos la sociedad en la que todo el mundo dice, ese no es mi trabajo. Ya. Seas lo que seas, en España, lo único que sabes de tu trabajo es lo que no es tu trabajo. Y yo como profesora no puedo decir que animar a la lectura. Para mí, dentro de mi asignatura de práctica visual, la lectura es importante. Entonces, lo que pasa también, Juan, es que es mucho más fácil poner a un niño delante de la tele que acompañarlo en el juego, acompañarlo en la lectura. Y a todo el mundo le falta tiempo. Todo el mundo carece absolutamente de tiempo. Entonces, los chicos no son los culpables y los chicos aprenden... Ni yo he dicho que lo fueran, Paula, ni yo he dicho que lo fueran. Lo digo para todos, para que mantengamos el mensaje optimista a mí. Hay una... Los chicos simplemente están reproduciendo el modelo que les están imponiendo. Sí, pero aquella campaña institucional que yo creí tan buena, porque el eslogan era muy bueno, si tú lees, ellos leen, no funciona. No funciona para nada. O sea, yo no obligo a mis hijos a que gasten dinero en leer. Hay 5.000 libros en casa, no tienen que gastar nada, ni un duro. Ya te digo 35 euros. Por cierto, nosotros sí pagamos muy bien a nuestros traductores. Hay aquí gente que puede dar fe de ello. Eso tienes que prohibir. Eso tengo que prohibir. Tienes que leer. Claro, cerrarles la biblioteca. Oye, pues es una idea. Hay una pregunta solicitada. Afirmación del comunismo, pero deja de ser un soldado.
Sí, sí. Son resultados de nuestro trabajo. Y un poco así, como un resumen de ese problema que veíamos de que, comentaba un compañero de atrás, el escritor, o sea, ese camino que hay entre escritor y al final el lector, que pasa en otras facetas, ¿no? Pues hablemos, pues, por ejemplo, del agricultor, que produce el alimento, se va muy poco por porcentaje, sí, sí. Cuando llega y yo lo puedo. Claro. Entonces, no sé, una reflexión es. Si tantas personas, tantos escritores, veis esa realidad, estáis con esa realidad, una cooperativa, no lo sé, algo, de plantar cara a esa industria, a la que, al intermediario, que al final se está comiendo todo, no lo sé, una cuestión. Hay un montón de gente que está aportando y ganando. No está colaborando, no está colaborando. Oye, me has dado un cierre de una biblioteca. Es que aquí todo el mundo es muy cómodo de lo que quiere y lo suelta el problema. Una editorial es una empresa. Una empresa moderna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Construir clientes. Los editoriales españoles, claro. Los de todo el mundo, pero sobre todo los españoles, han renunciado hace un montón de tiempo. Que los clientes me los cree el sistema educativo, que los clientes me los cree. No, chico, a lo que he hecho eso no le pedía. La obligación de un editorial es construir lectores. Si no haces eso, no eres un negocio. Y entonces está todo lo que está pasando. Y saber generar expectativas en el cliente. Esto es lo que nos ha pasado a nosotros con el acceso abierto, ¿no? Es decir, claro, sí, sí. Es que además. Claro. Fíjate, ahora estamos termino muy rápido, Jorge, en un escenario en el que estamos facilitando el préstamo de e-book, el préstamo de libro electrónico. Tenemos un sistema basado en un sistema que se llama Overdrive, que en Estados Unidos facultó en 2013 el préstamo de 100 millones de préstamos. Claro, esto es muy habitual, ha sido muy habitual, que el cliente de préstamo acabe comprándose el libro, porque le ha interesado. Esto se ve muy bien. Esto es un modo que estamos incentivando nuestra producción, es decir, produces, digamos, el metes en la plataforma de préstamo el libro, todavía no tenemos datos porque es muy reciente, estamos implementándolo, pero estoy seguro de que puede funcionar, de que puede estimular, yo estoy de acuerdo con Germán, cada palo tiene que aguantar su vela, nosotros como editores universitarios sabemos dónde estamos, sabemos, por eso yo decía, yo no soy un empresario, claro que no, pero no me gusta dispendiar dineros que no son míos. Me gusta rentabilizarlos y seguir produciendo. A ese nivel, has mencionado antes Coca-Cola. ¿Habéis visto los anuncios de Coca-Cola de nuestros bares? ¿Por qué las grandes editoriales españolas, que se gastan muchísimo dinero, y yo conozco a los de marketing y sé cómo viven de Random House Mondadori o de Alfaguara o de Planeta, ¿por qué nunca harían una campaña así en televisión? Nuestras librerías. Porque no saben, ni quieren, ni pueden. ¿Y por qué van a vender en Amazon y les da igual las librerías? Y no hay un apoyo a la librería, no hay construcción de lector, hay un cinismo, hay una doble moral constante y no se acaban de decidir. Yo quería hacer también otra reflexión al hilo de esto, porque creemos que este es un mundo multicolor y que es muy bonito y que cuatro editores o cuatro autores se van a reunir y van a poder tirar adelante. No nos engañemos, la gente que está en educación lo sabe. ¿Por qué tenemos hilos de texto? Porque son fáciles, porque te dan las pizarras electrónicas, porque te dan una serie de cosas, porque tú le dices a tu departamento yo no pongo libro y a ti te cae la más grande. Es decir, tienen técnicas mafiosas, lo sabemos perfectamente. Si no me compras esto, yo no me compro otro. ¿Por qué triunfa Coca-Cola? Porque te pone el surtidor y te pone el cartel. ¿Por qué sale reseñado en ciertos suplementos? Los que tienen franjas publicitarias. Vamos a hacer un poco, vamos a dejar que se pasa con todos los productos. Exactamente, entonces. Esto de decir es que lo podríamos solucionar, no es tan fácil solucionarlo porque las técnicas mafiosas crean una dependencia y una obligación que es muy difícil vencer. Es decir, cualquiera podría decir yo no pago el impuesto revolucionario, pero a ver tu escuela cómo se mantiene, a ver tu editorial cómo se mantiene. Porque esta mañana hablaba Juan de lo de Zud y bueno, sí, muy humildemente se adjudica el rechazo, pero yo como traductora puedo decir que mantengo
a muchísimos periódicos, a muchísimas revistas, quitándome yo los ejemplares, y nadie lo reseñó, a pesar de ser la primera traducción de Fitzgerald de obra inédita. O sea, que vamos a abrir un poco los ojos porque no es tan fácil. Esto de las eléctricas, sí, ya sabemos que nos están engañando. La gasolina también sabemos que nos están engañando los impuestos. Pero a ver quién es el listo que da la buena solución para vencer eso. Los periódicos y las revistas son los que nos mandan, que se están hundiendo exactamente igual que en el sitio. Eso está ardiendo. Pero no hay la técnica más que tengo que... No se puede. Una cuestión curiosa que a lo mejor puede quedar como conclusión es que antes, cuando se hizo la pregunta de ¿vivís de la literatura?, dijisteis que no, incluso tuvisteis dificultad para señalar a algún escritor que sí vive exclusivamente de la literatura. En cambio, hay muchas editoriales que viven de la literatura, ¿no? Y muchos distribuidores que viven de la literatura. Quizás habría que... Hombre, repensando. Muchos escritores también, quiero decir, no todas las editoriales son un grupo de mafiosos desalmados, en fin, las hay incluso que pagan derechos de autor, incluso, claro, el libro, sí, no cabe duda. O sea, yo estoy seguro que la gente de Nórdica o la gente de Impedimenta que están haciéndole favores a la literatura, a la literatura en español, como haber traducido a Soy un gato de Natsume Soseki, que es de las mejores novelas que se ha escrito jamás, que yo haya tenido oportunidad de leer, pagan, no a Soseki, que está dando balbas, pero a sus traductores, ¿no? Y, en fin. Ten cuidado que es traductora de Impedimenta. Ya, pues no me digas, sí. Sí. Ya. Tienes que traducir para ellos, que pagan muy bien. Y luego es lamentable, efectivamente, que se lea tan poco en una época en la que se edita tan bien, porque los libros de Impedimenta son una obra de arte, cada uno de ellos, ¿no? Los libros de Nórdica. En fin, hay gente por ahí que está apostando en edición independiente, que está haciendo maravillas, ¿no? Y ya que te he conseguido trabajo, en la Pompeu Fabra no tenemos servicio editorial. De modo que si quieres publicar mis ensayos académicos... Perfecto. Hablamos después. ¿Será que en el fondo la cultura es un bien infravalorado y no solo la literatura? Siempre lo ha sido. ¿Quién? Quiero decir, la pregunta... Cervantes vivía como Dios y Lope de Vega vivía de eso. El arcipreste de Ita ni te cuento, vamos. Y lo piden. Claro. Aznar. No es ejemplar. Aznar se fotografió con Alberti. Que sea un simbólico, que sea un carácter ideológico. No, hombre, pero es que si tú entiendes por cultura el premio Cervantes, el presidente del gobierno se va a hacer la foto con el premio Cervantes. Dile al presidente del gobierno que se haga una foto con Germán, con Jorge, con Miguel Ángel y conmigo, a ver qué te dice el presidente del gobierno. ¿Con quién? La pregunta iba más por una comparativa con otros sectores de la cultura, que no es literatura, y que a lo mejor sí son más valorados. Quería hacer la pregunta solo. Incluso en Internet eso es residual. Es decir, se descarga un libro de cada 15 películas y un libro de cada 60 canciones. Esta es la realidad. O sea, no se descarga nada. Se lee poquísimo también de lo que se descarga. Se descarga y no se lee luego. Claro, exactamente. Esto pasa también con los libros. A mí me gustaría saber... Claro, a mí me preguntó una vez un carpintero que me estaba instalando unas estanterías en casa. Tenía 3.000 libros y el tío me preguntó con una gran retranca. ¿Al ojo usted lee unos todos? Pero no, es de mal efecto. A ver, si lo digo, que no digo que es, digamos, por igual, pero es que no va a acordar al final. Pero, yo creo que era un curso J, de los que no has estado bien, aquí como empezó, dando una vuelta a la cultura de masas y haciendo enormes entrevistas a jugadores de fútbol, jugadores de fútbol, de baloncesto, y sí que generó un interés. Y sí que a partir de ahí es que, oye, igual no es la cultura que nos gustaría, o vemos que hay diferentes capas y que no todo el mundo tiene las mismas capas, puede ser, pero algo hay ahí. El asunto es acá. Vamos con la última pregunta. Sí, bueno, no sé qué es la pregunta.
de un curso que es de otro, que intento leer en cualquier formato que se me ponga por delante. Tengo bastantes libros en papel de casa, bueno, debido a la clase de mudanza, muchos están en unas cajas de contratar que no es extra, con lo cual a veces saco libros de bibliotecas, compro ejemplares de ediciones diferentes a las que ya tengo, simplemente para echarles la mano en ese momento, descargo libros, no los compro nunca para leer en formato electrónico, nunca he comprado un libro en formato electrónico para leerlo, he descargado mucho, la mayoría no los he leído. Bueno, como pasa con la música también. Con los películas no, casualmente, el primero al cine, no sé por qué. Y me pregunto porque siempre se ha dicho en lo largo de esta conferencia que la cultura de gratis total en internet devalúa la cultura. Bueno, la cultura de gratis total, un poco importante. La idea de gratis total devalúa la cultura. Yo tengo tanto aprecio a la cultura que me parece que no tiene precio. Es más, pensar que la cultura tiene que tener un precio, me parece devaluarla más que pensar que tiene que estar accesible a todo el mundo. Sin necesidad para muchas veces. No es una pregunta, porque lo que la tía responda es algo para criticarla quizá, pero es mejor. Gracias. Bueno, a mí se me ocurre, Jesús, que vayas al cine y le digas que te deje entrar gratis. A ver. No, no, y a mí, bueno, y a mí nos ha jodido. Pero hay una cadena de valor, hay una industria detrás que vive de todo eso, ¿no? De la misma manera que me permite descargar un procesador de texto de manera gratuita. Es mi opinión, lo he dicho. No, sí, sí está bien, sí está bien. De hecho, me parecería despreciar el valor de una persona por el precio. De la misma manera, me parece despreciar el valor de un libro por el precio. Todos tenemos un precio. Creo yo, vamos. No, la muerte tenía un precio. La muerte sí. Creo que quieres hacer una pregunta. No, solo quería decir una cosa para retomar. Creo que estamos más o menos de acuerdo todas y todos en lo que decimos. ¿Hay alguna propuesta para contrarrestar esas mafias, esas historias, esas cuestiones? ¿Algún atajo? Es que, ¿algo todo el mundo lo está intentando hacer. Otra cosa es que todavía no se ha hecho. Yo, desde que pueda decir, las cosas mejores novelas que he leído en los últimos 10 años han sido autoeditadas. Autoeditadas. Una de esas, Sergio de la Pau, que va a salir a la publicación española, pues la publicó y ahora la ha republicado justamente una editorial universitaria, curiosamente. Un novelón. Y ahora la va a publicar en España la editorial Pálido Fuego, la traducción. Bueno, pues él, después de ir a 20 editores, por su lado de todos los Estados Unidos, la autoeditó. Y le gustó tanto a la gente que lleva una serie de blogs, que hicieron unas reseñas tan increíbles, diciendo, este libro no puede dejar de leerse, que empezó a expandirse, y empezaron a leerlo en México, y empezamos a leerlo en España. Y de repente, ¿una autoedición? Es una, yo no digo que sea la solución para todos. Una es la autoedición. Hay muchas editoriales independientes trabajando de formas muy distintas. Algunas haciendo cosas en papel, otras haciendo cosas en electrónico, en distintos formatos, vendiendo de distintas formas, regalando una parte y vendiendo otra parte, vendiendo los tres primeros meses y luego dando el libro gratis. Hay montones de soluciones. Lo que no hay ahora mismo en el mundo en el que vivimos es una solución para todo. Aquellos que creen que tienen una solución para todo son justamente los que se están hundiendo y posiblemente no vayan a sobrevivir más de una década o dos. Yo no participaba en esto. Estoy de acuerdo. Desde el momento en que estás ahí, participas. Bueno, tenemos que poner el punto final porque si no nos vamos del horario. Agradecemos especialmente. No, es que me dicen que no responde nadie, es que yo estoy fundamentalmente de acuerdo. Quiero decir que las posibilidades son evidentemente muchas y que finalmente, a pesar de cierto tono pesimista que pueda sobrevolar todo esto, pensad en los años 50, en los autores de los años 50, lo que le costaba a Fernando Quiñones o a Ignacio Aldecoa llegar a un editor, eso nunca lo sabemos nosotros, porque eso sí que era un esfuerzo verdaderamente olímpico. Comparado con ellos, o sea, nosotros tenemos muchísimas posibilidades, muchos túneles para escapar y para salir al aire, vaya. Creo que ha sido una experiencia interesante para todos y que nos merecemos todos un aplauso. Muchas gracias.